primero me quiero presentar, me llamo Ana Paula Luna, tengo 24 años. Me llamo Cristian, soy de Paraná. Bueno, hola, soy Nazareno... Uy, de Paraná. Me llamo Bento Rosa Karina, tengo 37 años. Rubén Ricardo Ferreira, de Rosario, Santa Fe, cuna de la bandera. Y me gustaría ayudar, empezar el curso a ayudante terapéutico. Y actualmente estoy haciendo profesorado y licenciatura de Historia y Filosofía. Estoy estudiando profesorado de Historia, este es el segundo año. Una licenciatura en Geografía. Me gusta el tema este, acompañante terapéutico. Me genera sueños que en un pasado quedaron a concretar y hoy en día lo estoy concretando gracias a la universidad, al estudio y al esfuerzo. Porque me gustaría ayudar a la gente. Acá son también personas, digamos, tan capaces como en cualquier parte. Porque quiero aprender y hacer una carrera para el día de mañana que salga de acá. A mí lo que me interesa como estudiante, y justamente porque mi intención y mi deseo de ser docente, es la posibilidad de la integración, digamos. Abrir mi cabeza, mi mente, hacia el conocimiento. Y me apoyan mucho los chicos cuando van, me explican. Los profesores. Que a mitad de camino muchos abandonan porque dicen, no, es difícil, cuesta. Sí, cuesta, pero si querés lograr algo en tu vida, ¿qué no te cuesta? Tener que proponerlo, esforzarte, poner fuerza y darle para adelante, levantar la cabeza, no te fijes en lo que los demás digan. Yo creo que esto puede ser muy bueno para transformar esta realidad de la cárcel y pensarse en un mundo sin cárcel. Para mí es muy importante. Por eso me decidí venir y para empezar un curso. Y bueno, y las chicas que están acá, le dije que se enganchen porque es lindo. Es otra vida ir allá enfrente porque te juntás con los chicos de la facultad, no te discriminan, hablás, te tratan como uno mismo, que como estemos en la calle. Me gustaría terminar la carrera, a ver si me sale todo bien. Debo decirle gracias, digamos, a toda la UADER y a todos los compañeros de todas las carreras que me, en cierta forma, conocen mi condición y me han aceptado con mucho cariño, mucho aprecio. Y para mí es muy importante eso. Sentimientos y cosas que uno va desarrollando a medida que va pasando esta vida, digamos, que serían dos vidas, la que uno vive privado de la libertad y lo que uno vive desde el punto de vista de la universidad. Si pudiera ejercerlo, para mí sería un logro en mi vida único y espectacular. Para mí sería un sueño concretado en mi vida. En los 32 años que tengo sería la primera vez que concreto un sueño en sí. Y si las chicas les gustan, las que siguen acá, porque yo el año que viene, si Dios quiere, me voy. Me gustaría que mis compañeras acá hagan que vayan a la facultad, que aprendan algo, porque hay muchas palabras que nosotros no sabemos responder, que en la facultad te las saben responder. Y nada más, y me gustaría que todas mis compañeras acá hagan algo por su vida. Te da la posibilidad de volver a construir ese yo social, el cual quedó por ahí cuando vos entraste a la cárcel, quedó allá en la puerta. Que la sociedad entera pueda saber de que en las cárceles hay personas.
Y a través del estudio cualquier persona se puede rehabilitar. Todo ser humano comete errores y creo que los errores el ser humano aprende. Somos una especie de evolución, como según dicen, así que siempre estamos evolucionando. No tengo más nada para decir, solamente que me gustaría empezar ese curso y poder ayudar a la gente. Nada.